Bienvenidos a Audioarroa, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Geometría Vectorial y Analítica. En la sesión de hoy vamos a trabajar del capítulo 5, el módulo 18 correspondiente a los lugares geométricos. Los contenidos que vamos a desarrollar en el módulo corresponden básicamente en los lugares geométricos a la recta en el espacio y el plano en el espacio. Los objetivos que nos vamos a proponer en el desarrollo de este módulo corresponden a los siguientes. Primero, utilizar la correspondencia establecida entre los conjuntos E3, conjunto de los vectores libres, y R3, conjunto de las tripletas de componentes reales y los demás conjuntos asociados, para efectuar un tránsito natural entre la geometría vectorial y la geometría analítica. En segundo lugar, aplicar el procedimiento anterior en el estudio analítico de los lugares geométricos, iniciando con la recta en el espacio y en el plano y obviamente el plano en el espacio. Vamos a iniciar con estos lugares por ser precisamente los lugares más sencillos en los que podemos eh, inicialmente, digamos, acceder o presentar en una forma natural. Las preguntas básicas que vamos a responder a través de nuestro trabajo corresponden a las siguientes. Primero, ¿cómo se determina la ecuación vectorial de una recta en el espacio cuando se conocen un punto de ella y un vector paralelo a la misma. Segundo, ¿cómo se determinan las ecuaciones paramétricas y simétricas de esta misma recta? Tercero, ¿cómo se determina la ecuación vectorial de una recta en el plano cuando se conocen un punto de ella y un vector paralelo a la misma? Cuarto, ¿cómo se determinan las ecuaciones paramétricas, simétricas y la ecuación cartesiana de esta misma recta? Quinto, ¿Cómo se determina la ecuación vectorial de una recta en el espacio cuando se conocen dos puntos? Sexto, ¿qué ocurre con la ecuación vectorial de la recta en el plano bajo estas mismas condiciones? Séptimo, ¿cómo se determinan otros subconjuntos de la recta en el plano o en el espacio, tales como segmentos, semirectas, rayos? Octavo, ¿por qué no es posible determinar una ecuación cartesiana para una recta en el espacio. Noveno, ¿cómo se determina una ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana de un plano en el espacio, cuando se conocen un punto del plano y dos vectores paralelos al plano, pero no paralelos entre sí? Décimo, ¿cómo se determinan una ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana de un plano en el espacio, cuando se conocen tres puntos distintos y no colineales, pertenecientes al plano. Vamos a iniciar con la recta y la vamos a generalizar al espacio, puesto que en una forma natural y muy simple, como lo vamos a ver en la ilustración que voy a desarrollar, podemos observar qué pasa en el caso particular del plano y cuáles son los invariantes o aquellos elementos que pertenecen o permanecen, perdón, constantes a lo largo del desarrollo en las distintas ecuaciones y qué es lo que varía finalmente. Lugares geométricos. Iniciamos las aplicaciones de la correspondencia establecida entre los vectores geométricos y los vectores coordenados con el estudio de la determinación de algunos lugares geométricos en el espacio y en el plano, entendidos como el conjunto de puntos que satisfacen una propiedad característica. Para su análisis utilizaremos el siguiente procedimiento. Primero, para un punto genérico perteneciente al conjunto, Establecemos una ecuación vectorial en función de los datos que se conozcan o las invariantes presentes y que sea satisfecha única y exclusivamente por los puntos del conjunto. Esta ecuación la designaremos como la ecuación vectorial o la propiedad característica del lugar geométrico objeto de estudio. 2. Mediante la correspondencia establecemos las relaciones duales entre las n-tuplas asociadas a la ecuación vectorial y procedemos a formular las respectivas ecuaciones y propiedades derivadas en términos de las coordenadas, avanzando en el estudio propiamente analítico del lugar geométrico específico. Vamos a iniciar con el desarrollo del siguiente ejemplo. En la ilustración 2 tenemos entonces los puntos G de coordenadas 3 menos 1, 2, el vector T, un vector libre que está en correspondencia, con las coordenadas 2, 3 menos 2. Determinemos primero la ecuación vectorial de la recta L, que pasa por el punto G y es paralela al vector T. Recordemos que esta convención ya había sido adoptada. Vamos en consecuencia al trabajo del primer punto y nos ubicamos en consecuencia en un sistema de coordenadas cartesianas, un sistema de coordenadas rectangulares. Recordemos que los vectores... Precisamente I, J, K, que están orientados según los semíes positivos de X, Y y Z, son vectores ortonormales. Y en consecuencia, con respecto a esta situación del sistema, supongamos que acá tenemos este punto G con las coordenadas dadas. Y también asumamos que tenemos por acá el vector asociado según las coordenadas dadas al vector libre. En consecuencia, tenemos entonces estos que son los datos determinantes. Vamos a determinar o a encontrar la ecuación de una recta que pasando por el punto G es paralela al vector T. De la geometría euclidiana podemos recordar en uno de sus axiomas precisamente que por un punto exterior a una recta dada, y en este caso nos referimos a la línea o recta de acción o la recta subyacente sobre la cual descansa el vector T, por este punto exterior podemos trazar una recta paralela única. Garantizada esta recta paralela única, designemos entonces esta recta en mención como la recta que pasa por el punto G y es paralela al vector T, de acuerdo con la convención establecida para esta recta. Vamos ahora a determinar. Un punto cualquiera que se encuentre sobre la recta, designémoslo como el punto P de coordenadas X, Y, Z. Se trata ahora de que caractericemos este punto P genérico que va a representar a cualquier punto que esté sobre la recta en términos de los datos aportados por el problema, como son las coordenadas conocidas de este punto G y el vector libre T que está asociado con su vector de posición, como ya lo habíamos hecho en la sesión pasada, a un vector que tiene las coordenadas asignadas al vector libre t. Observemos que si dejamos estos puntos, por decirlo así, en el espacio, esto no nos podría brindar ninguna herramienta certera para la determinación de la ecuación que estamos buscando. Lo que hacemos a continuación para darle un apoyo geométrico al problema consiste en, Localicemos los vectores respectivos, el vector G, y localicemos también el vector P. Estos vectores localizados están asociados en consecuencia a los puntos G y P como extremos y con aplicación común entonces en el punto O. Designados estos vectores o localizados podemos inmediatamente determinar en particular el vector GP. De acuerdo a lo que ya establecimos entre las operaciones asociadas a los vectores de posición y propiedades que involucran a los vectores libres, podíamos hablar también, digamos de el vector de posición en este caso para el vector G que lo designaríamos en esta forma y el vector de posición asociado a P. Veamos cómo este soporte ya vectorial nos brinda una herramienta única para poder describir una propiedad característica para el punto P en términos de su vector de posición asociado. Iniciemos nuestro trabajo con la siguiente afirmación. Sea entonces P un punto de coordenadas X y Z perteneciente a la recta así determinada, recta que pasa por el punto G y es paralelo a T. En segundo lugar, ustedes pueden observar que acá, por la noción de suma, el vector P lo podemos expresar en forma directa a través de la suma como la suma entre el vector de posición G, una operación que ya habíamos analizado en la unidad anterior, más el vector GP. Esto, repito, lo podemos entonces fundamentar en las operaciones previamente establecidas entre los vectores de posición o que involucran vectores de posición y vectores libres. En tercer lugar, podemos ahora, a su vez, establecer que este vector GP, de acuerdo con las condiciones del problema, como esta recta, es paralela al vector T, tenemos entonces que el vector GP, que está localizado sobre esta recta, es un vector paralelo al vector T, como una de las condiciones precisamente de determinación de esta recta dadas en las hipótesis. En cuarto lugar, vamos a transcribir, mejoremos un poco este símbolo, transcribamos esta propiedad de paralelismo en términos de un teorema que ya nosotros vimos precisamente. En el capítulo anterior que lo podemos designar como el criterio del paralelismo. Siempre que dos vectores sean paralelos, uno de ellos se puede expresar uno cualquiera de ellos, en este caso elijamos GP, lo podemos expresar como un múltiplo escalar del otro vector con lambda perteneciente desde luego al conjunto de los reales. Recordemos que este resultado, este teorema lo hemos conocido como el criterio del paralelismo tenemos entonces por este criterio la ecuación anterior, criterio del paralelismo. A su vez, sustituyendo esta ecuación en la ecuación 2, tenemos finalmente que el vector de posición P es igual a la suma entre el vector de posición G más el vector GP, que en este caso corresponde a el múltiplo escalar, lambda por el vector t, con lambda perteneciente al conjunto de los reales. Esta ecuación sí. se traduce inmediatamente en la que vamos a denominar la ecuación vectorial de esta recta. Y así, en esta forma, podemos inmediatamente presenciar que el punto o el vector asociado al punto p se ha podido expresar en términos de el vector de posición asociado al punto G, cuyas coordenadas desde luego son conocidas, y un múltiplo escalar del vector libre T, cuyas coordenadas también son conocidas en el problema. Esta es entonces, repito, lo que llamamos la ecuación vectorial de esta recta. A partir de la ecuación vectorial viene un trabajo que ya nosotros habíamos también comentado y aquí viene la verdadera aplicación que nosotros podemos hacer precisamente de la correspondencia establecida. La correspondencia establecida nos permite que todo lo que nosotros tenemos a nivel de las ecuaciones vectoriales en los vectores geométricos lo podemos transcribir conservando la estructura de las operaciones a las respectivas enétuplas. haciendo esa sustitución por la correspondencia. Podemos establecer en consecuencia la siguiente ecuación. En lugar entonces de P, tenemos, en lugar del vector de posición, tenemos que el punto P de coordenadas X y Z es igual a las coordenadas del punto G que corresponden según la hipótesis a 3 menos 1, 2, más lambda veces las coordenadas asociadas al punto T que corresponden a 2. 3 menos 2. Evaluemos esta combinación lineal, precisamente es una combinación lineal entre estas dos tripletas y tenemos, por lo tanto, que efectuando el producto de este real por esta tripleta, operaciones ya conocidas por ustedes, podemos entonces concluir que el resultado de esta combinación lineal nos lleva a la tripleta de primera componente 3 más 2 lambda, segunda componente. Menos 1 más 3 lambda y la tercera componente 2 menos 2 lambda. Ahora, de la igualdad entre las enétuplas, en particular en este caso de las tripletas, esto nos lleva entonces al siguiente sistema de ecuaciones que podemos entonces resumir en esta forma. La primera componente x es igual a la primera componente acá que corresponde a 3 más 2 lambda. En segundo lugar, la segunda componente Y corresponde a menos 1 más 3 lambda. Y la tercera componente Z tiene como valor 2 menos 2 lambda. Con lambda tomando valores en todo el conjunto de los reales. Lambda perteneciente al conjunto de los reales. Podemos observar que este sistema que surge al establecer la correspondencia, al evaluar... La combinación lineal en términos de las tripletas y al establecer la igualdad por eh, la definición de la igualdad entre nétuplas respectivas, tenemos entonces que surgen este sistema, se conoce con el nombre de las ecuaciones paramétricas, puesto que son ecuaciones que están en función de un solo parámetro. Entonces, tenemos acá las ecuaciones paramétricas de esta misma recta, de la cual ya habíamos determinado su. Ecuación vectorial. Vale la pena que observemos en las ecuaciones paramétricas una información que es importante e inmediata cuando leamos o al hacer la lectura precisamente de este sistema. Si observamos los vectores como columnas, tenemos que los términos independientes en esta columna 3 menos 1, 2 corresponden exactamente a las coordenadas del punto G, en tanto que los coeficientes. Del de parámetro lambda, 2, 3 y menos 2, son las coordenadas precisamente del de vector libre T paralelo a la recta. Esto lo vamos a tener siempre y podemos identificar, haciendo una lectura, como una ecuación de una recta en el espacio, siempre como una ecuación paramétrica que está en términos de tres coordenadas y en función única y exclusivamente de un solo parámetro. Vamos ahora a revisar a partir de esta ecuación o de las ecuaciones paramétricas, podemos revisar el otro tipo de ecuaciones a determinar acá. Tenemos en este, volviendo de nuevo entonces al problema, tenemos la ecuación vectorial, tenemos las ecuaciones paramétricas, vamos a determinar ahora las llamadas ecuaciones simétricas de esta recta. Para determinar las ecuaciones simétricas, basta simplemente en las ecuaciones paramétricas, vamos a despejar el valor de lambda en cada uno de los parámetros. Si despejamos este valor de lambda, tenemos entonces, de la ecuación 1, lambda es igual a x menos 3 sobre 2. Despejando el mismo valor de lambda en la segunda ecuación, tenemos que este valor de lambda es también igual a y más 1 sobre 3. Y por último, si despejamos este valor también de lambda en, el, en la ecuación 3, tenemos este resultado: z menos 2 sobre menos 2, y este es el valor que corresponde al mismo lambda. Y este nuevo sistema que surge al determinar el valor del parámetro en cada una de las ecuaciones anteriores se conoce como las ecuaciones simétricas de esta misma recta. Entonces tenemos acá las ecuaciones simétricas para esta misma recta. Podemos también hacer acá una observación que es importante. A partir de la ecuación vectorial hemos hecho este recorrido, ecuaciones paramétricas y finalmente ecuaciones simétricas. Pero a partir de las ecuaciones simétricas podemos determinar también las ecuaciones paramétricas y a partir de las ecuaciones paramétricas podemos también plantear una ecuación vectorial. O sea, podemos invertir ese proceso. Volviendo al problema, vamos a determinar, dada esa ecuación de la recta, dos puntos diferentes a G, pero que pertenezcan a esa misma recta. La forma más sencilla para determinarlo consiste en interpretar precisamente en las ecuaciones paramétricas el sentido del parámetro. Lo que nos está representando o nos está transcribiendo textualmente las ecuaciones paramétricas es que cada vez que le asociemos un valor real cualquiera a lambda y lo sustituyamos precisamente en los valores para x, y y z respectivamente, se generará un punto particular de esta recta, heredado obviamente, y como lo podemos observar, a partir de la misma ecuación vectorial. Podemos específicamente, y ustedes lo pueden verificar conmigo, tomemos en particular estos valores. Digámoslo así, si determinamos un valor de lambda igual a 4, al sustituir este valor de lambda igual a 4 en la primera, en la segunda y en la tercera ecuación, determinamos el punto, designémoslo por ejemplo C, que ustedes pueden verificarlo como el punto de coordenadas 11, para la primera componente, 11 menos 6. A su vez, tomando otro valor de lambda, cualquiera en los reales distinto, en particular, para lambda igual a menos 2, volvemos de nuevo a sustituir en este sistema de las ecuaciones paramétricas, y obtenemos un nuevo punto, de coordenadas, llamémoslo E, correspondientes a menos 1, menos 7 y 6 respectivamente. Quiero eh, hacer una aclaración que no necesariamente tenemos que tomar valores enteros, simplemente los he tomado por comodidad para la verificación, sino que eso, ese rango de valores precisamente para lambda se da en todo el conjunto de los reales. Veamos... Con respecto a este mismo problema, estas dos preguntas podemos revisar inicialmente. Esta pregunta: ¿es el punto A de coordenadas 7, 5, menos 2 un punto perteneciente a esta recta? Vamos a revisar, que lo que podemos entonces ya prescindir de esta primera parte y vamos a resolver esta pregunta. Entonces dado ese punto de coordenadas, entonces A es el punto de coordenadas 7, 5, menos 2. Y vamos a determinar si este punto pertenece o no pertenece a esta recta. Para ello, lo más simple que nosotros podemos hacer es sustituir los valores de X, Y, Z, respectivamente, en las ecuaciones paramétricas y tratar de determinar si existe un valor. Único para el parámetro que satisfaga ese sistema. Esto es despejar el valor de lambda. Para este primer caso, tenemos entonces en este sistema x, perdón, lo podemos sustituir por 7, la primera componente, es igual a 3 más 2 lambda. En segundo lugar, tenemos que 5 es igual a menos 1 más 3 lambda. Y en tercer lugar, tenemos que el valor de menos 2 es igual a 2 menos 2 lambda. Estamos desde luego colocando, digamos, a prueba de hipótesis, estamos tratando de determinar si este sistema tiene una solución única para un lambda, obviamente, en no los reales. Si esto es posible, entonces decimos, una vez determinado ese valor de lambda, podemos decir entonces que efectivamente este punto pertenece a la recta. Si encontramos que el sistema es inconsistente, o sea, si no existe tal lambda, podemos decir, por lo tanto, que el punto no pertenece a la recta. En un análisis muy rápido, podemos, procediendo en la ecuación 1, por ejemplo, de 1, tenemos entonces este valor de lambda que corresponde en este caso, 7 menos 3, que sería 4 dividido 2, para un valor de lambda igual a 2. Si verificamos o si sustituimos este valor de lambda igual a 2 en la segunda ecuación, tendríamos lo siguiente. 5 es igual a menos 1. Tendríamos acá más 6, sería 5 y en consecuencia llegamos a esta identidad. 5 es igual a 5. Por lo tanto, este valor de lambda igual a 2 verifica la segunda ecuación. Miremos si también ese valor de lambda igual a 2 satisface la tercera ecuación. Por sustitución tendríamos entonces menos 2 es igual a 2 menos 4, en consecuencia menos 2 es igual a menos 2, lo que nos permite garantizar o afirmar finalmente que este valor de lambda igual a 2 satisface precisamente este sistema. O sea, cuando lambda toma el valor de 2, el punto ubicado sobre la recta corresponde al punto de coordenadas 7, 5 menos 2. Y podemos concluir que ese punto pertenece a la recta. Vamos a hacer un análisis similar para el punto B de coordenadas 9, 5, 2. Entonces, para el punto B de coordenadas 9, 5, 2, nos planteamos la misma pregunta. La respuesta nos la podemos dar en forma similar. Veamos si ahora sustituyendo las respectivas coordenadas por 9, 5 y 2, este sistema tiene solución única para un lambda de los reales. De nuevo, tomando entonces en la primera ecuación, tendríamos, despejando para lambda, tenemos que lambda es igual a 6 sobre 2, o sea, lambda es igual a 3. Si sustituimos este valor de lambda para mirar si satisface la segunda ecuación, tendríamos esto, 5 es igual a menos 1, acá tendríamos entonces más 9, tendríamos en total esto sería menos 1 más 9, o sea, sería 8 y tendríamos 5 igual a 8, lo que obviamente es absurdo, es contradictorio. Esto nos permite afirmar que este sistema es inconsistente y en consecuencia no existe un lambda perteneciente a los reales que satisfaga esta, estas ecuaciones o este sistema y por lo tanto podemos decir, el punto de coordenadas 9, 5, 2 no pertenece a la recta en mención, a la recta L determinada por el punto G y paralelo al vector T. Vamos ahora a determinar los interceptos de esta recta con el plano determinado por los ejes, en particular X y Y. Es decir, vamos a determinar en qué punto esta recta intersecta al plano XY. Para el análisis que mediaría en este caso, la afirmación que podemos hacernos corresponde a la siguiente. Cualquier punto que se encuentre sobre el plano XY, cualquier punto que esté en el plano XY, tiene una propiedad única en particular y es que el valor de Z corresponde siempre igual a cero. O sea, la distancia de ese punto al plano XY es precisamente igual a cero. Si tomamos este valor, volvamos entonces acá y podemos revisar de nuevo el sistema a la luz de esta nueva pregunta. Volvamos al sistema de las ecuaciones paramétricas y tenemos ahora la condición establecida para que ese punto pertenezca al plano XY y es que para cualquier punto que pertenezca a este plano, el valor de z tiene que ser igual a 0. Si z es igual a 0, podemos sustituir este valor de 0 en la tercera ecuación y tenemos, por lo tanto, lo siguiente. Despejando para el valor del de parámetro lambda, tenemos que lambda es igual a 1 para un valor de z igual a 0. Y con este valor de lambda, podemos sustituir respectivamente en x y en y y determinar cuáles son ahora las coordenadas para estos puntos. Con este valor de lambda igual a 1, verificamos en consecuencia que el valor de x es igual a 5. Y para ese mismo valor de lambda igual a 1, tenemos que el valor de y, esto sería 3 menos 1, o sea, 2. Conclusión, podemos afirmar que un punto, designémoslo como S, de coordenadas 5. 2,0 corresponde a la intersección o al intercepto de esta recta en el espacio con el plano XY. En forma similar podemos determinar los interceptos de esta recta con cualquiera de los otros planos. Hay una pregunta que es importante y que quiero que la hagamos de una vez. ¿Qué pasa si no nos ubicamos en el espacio Sino que nos ubicamos en el caso del plano y planteamos ahora esta pregunta. Si nosotros nos remitimos únicamente al plano, podríamos plantearnos este interrogante siguiente. Dados las coordenadas de un punto G, indiquémoslas en particular tomando algo del anterior como 3, menos 1 y. Un vector libre t en correspondencia, tomemos las dos primeras componentes del anterior, 2, 3. ¿Qué ocurre en este caso con respecto a la recta que podemos determinar nuevamente como L, que pasando por el punto G es paralela al vector libre t? Quiero llamar la atención en particular de este problema. Para que veamos que no hay realmente una ruptura cuando hablamos del espacio y pasamos al plano y que podemos en esta forma, y los voy a inducir precisamente en los problemas que vamos a seguir trabajando, podemos trabajar inicialmente en el espacio y luego podemos particularizar en el plano. ¿Por qué? Porque es una relación natural que la podemos ubicar en la siguiente forma observando cuáles son los elementos que permanecen invariantes cuando se toman únicamente estas dos coordenadas y qué es lo que en última instancia cambia. Si planteamos de nuevo el problema, podríamos entonces hacer lo siguiente. Vamos ahora al plano en un sistema de nuevo ortonormal, vamos a reindizar los ejes, supongamos entonces que acá tenemos el semieje positivo X, el semieje positivo Y, Estamos únicamente trabajando en dos dimensiones. Sea la recta de nuevo que pasa por el punto G y es paralelo al vector T. G es ahora el punto de coordenadas 3 menos 1. T es el vector asociado a un vector de posición localizado de coordenadas 2, 3. Tomemos, como lo habíamos anotado inicialmente, un punto P perteneciente ahora a esta recta. Por lo tanto, este punto únicamente va a tener dos dimensiones asociadas a estas dos coordenadas, puesto que estamos trabajando en el plano. Ustedes pueden observar lo siguiente. La ecuación que nos permite describir de nuevo al localizar ya en este plano, manteniendo esta invariante en la estructura, localizando los puntos G y P. A través de sus vectores de posición respectivos, podemos contar con esta ecuación inicial para expresar a P. P es igual a la suma entre el vector de posición e, G más el vector libre GP. Si ustedes revisan lo anterior, vemos que este punto de partida es exactamente porque la suma que estamos describiendo nos lleva exactamente a la misma expresión. Pero a su vez, el vector GP es paralelo por las condiciones del problema al vector T. Y al ser paralelo al vector T, GP de nuevo lo podemos expresar como un múltiplo escalar del vector T para un lambda perteneciente a los reales. Y al sustituir, que es lo que nosotros teníamos acá, al sustituir en esta ecuación, tenemos nuevamente la misma ecuación vectorial. Señores, es muy importante que tengamos presente esto. La ecuación vectorial de una recta en estas condiciones, en el espacio o en el plano, es exactamente la misma. Esta es una invariante, esta descripción no ha cambiado. Continuemos con el proceso. Por la correspondencia, vamos a transcribir. Esas operaciones que tenemos precisamente en los vectores vamos a verterlas precisamente a las coordenadas asociadas, por lo establecido ya en la correspondencia. Eliminaríamos acá las terceras componentes, puesto que estamos trabajando con estos puntos en el plano. Al eliminar las terceras componentes, tenemos entonces ahora que el punto genérico de coordenadas XY lo podemos expresar como la combinación lineal de estas dos parejas. 3 menos 1 más lambda veces la pareja de componentes 2, 3. Efectuada la combinación lineal, eliminamos la tercera componente y tenemos entonces la igualdad entre estas dos parejas. Veamos qué pasa con el comportamiento ahora por la definición de la igualdad precisamente entre nétuplas en particular en el caso de las parejas. Como tenemos solamente estas dos parejas, esta tercera ecuación ya no existe y tenemos un sistema de dos ecuaciones en términos de un parámetro. De nuevo, quiero que recalquemos en este aspecto que es fundamental para la lectura actual y posterior en la identificación de estos lugares. La ecuación o las ecuaciones paramétricas. Que mantendrían entonces este mismo nombre de una recta en un plano, se caracteriza porque tenemos dos coordenadas, x y y, que corresponden a las dos ecuaciones, pero van a estar siempre, como en el caso del espacio, en términos de un solo parámetro. Continuemos con nuestro proceso. Si pasamos ahora a las ecuaciones, recompongamos esto acá, a las ecuaciones simétricas, al despejar el parámetro, tenemos entonces que simplemente eliminaríamos esta tercera componente y ahora mantendríamos como invariante estas dos primero, los dos primeros términos de la igualdad. Esto nos lleva a una forma conocida suficiente por, suficientemente por ustedes que es ecuaciones simétricas, entonces acá podemos hablar de nuevo de las ecuaciones simétricas para la recta ahora en estas condiciones en el plano. Y el trabajo de estas ecuaciones simétricas nos lleva inmediatamente a la ecuación cartesiana en dos variables, que es lo que conocemos como ecuación general de la recta en el plano, una ecuación lineal en dos variables. De esta ecuación podemos también, entonces, efectuando las operaciones respectivas, tendríamos esto tendríamos que 3x menos 9 es igual a 2y más 2. Y podemos entonces identificar a partir de esta ecuación, organicémosla y tendríamos 3x menos 2y menos 11 igual a 0. En esta presentación... Esta ecuación es lo que conocemos como la ecuación cartesiana de una recta en un plano, que se caracteriza por ser una ecuación lineal en dos variables, x y y. A su vez, si despejamos de acá y, tendríamos finalmente esta expresión. Y es igual a 3x o 3 medios de x menos 11. Sobre 3. Perdón, sobre 2. De esta ecuación llegamos finalmente a esta otra forma que conocemos todos como la ecuación en la forma pendiente-intercepto de esta recta. Lo que significaría en este caso particular que esta recta pasa por el punto de coordenadas 0 menos 11 medios que corresponde al intersecto precisamente con el eje Y y tiene como pendiente tres medios. De esta manera, observen ustedes, hemos hecho un recorrido completo partiendo de la expresión vectorial de esta recta y hemos analizado las distintas formas, ecuación vectorial invariante, las ecuaciones paramétricas solamente en dos coordenadas, las ecuaciones simétricas, la ecuación general de esta recta y la ecuación en la forma pendiente-intercepto. Es mucho más, digámoslo así, es mucho más amplio este tratamiento que los tratamientos, digamos, limitados únicamente en particular al espacio o en particular al plano. Ya ustedes pueden observar que haciendo un tránsito natural, mediante las correspondencias establecidas, podemos trabajar, bien sea en el espacio o bien sea en el plano. Veamos ahora lo que corresponde al plano en el espacio. Para esta situación vamos entonces nuevamente a revisar la siguiente ilustración con los datos que vamos a aportar a este problema. Dice así, en la ilustración 3 vamos a tomar ahora los puntos G de coordenadas 3 menos 1, 2 los vectores libres T y H con las coordenadas respectivas. Vamos a determinar una ecuación vectorial del plano que pasa por el punto G y es paralelo a los vectores H y T. De nuevo, ubiquémonos en un sistema, para que simplifiquemos el trabajo, en un sistema inicialmente de coordenadas ortonormales. Supongamos entonces que asociamos a los imágenes positivos x, y, z. Ubicado este sistema, vamos entonces a llevar acá los datos que nos proporciona este problema. Tenemos un punto g en el espacio, cuyas coordenadas están determinadas en función, entonces, o con relación a este sistema de coordenadas. Y tenemos también dos vectores libres que podemos indicarlos respectivamente como este vector T y un vector H. Son vectores libres que están en correspondencia con unas coordenadas asociadas a un vector de posición o localizado, como ya lo habíamos analizado en la sesión anterior, a vectores de posición asociados precisamente con este sistema. Designemos respectivamente como los vectores h y t, estos dos vectores libres. Tenemos entonces el vector libre t y el vector h, cuyas coordenadas están en correspondencia, como ya lo hemos dicho, con unos valores dados asociados a sus vectores localizados. Vamos a determinar una ecuación para el plano que pasando por el punto g es paralelo a estos dos vectores, obviamente estos dos vectores no son paralelos entre sí. Apliquemos inicialmente en el punto G ambos vectores. Ya ustedes conocen este sentido de aplicación consiste en construir, mejoremos esta gráfica, en construir con origen en el punto G un vector que sea paralelo exactamente igual, cierto, en magnitud, dirección y sentido al vector T y en este mismo punto vamos a construir un vector también igual al vector h. Recordemos que esto consiste, o esta construcción, es lo que nosotros hemos designado como la aplicación respectivamente de los vectores t y h, en este caso en el punto g. Tenemos t y tenemos el vector h. Por la geometría euclidiana, y a partir de esta construcción nosotros podemos garantizar siempre la existencia de tres puntos distintos y no colineales. Esos puntos distintos y no colineales están garantizados a través de G, el extremo de H y el extremo de T, puesto que estos dos vectores H y T son dos vectores no paralelos. Garantizados al menos estos tres puntos distintos y no colineales, podemos, de acuerdo con un axioma de la geometría euclidiana, determinar en consecuencia un plano, precisamente, designémoslo así como este plano, con estas condiciones, designémoslo como el plano pi, determinado de esta manera, por un punto G y dos vectores paralelos al plano y no paralelos entre sí. El orden en el que nosotros dispongamos, en este caso de los vectores, no importa. Entonces, coloquemos acá G. H, T o G, T y H. Las decisiones para este lugar están plenamente identificadas a través del punto y los vectores dados como vectores libres. Ahora, volvamos entonces a nuestro problema. Si nosotros tomamos un punto P cualquiera de este plano, designemos el punto P de coordenadas X y Z. Nuestra pregunta o nuestro problema ahora es cómo determinar una expresión o una ecuación vectorial que nos describa la propiedad del vector P o asociado al punto P en términos de los valores conocidos como son las coordenadas de G y las coordenadas de los dos vectores H y T respectivamente. Si hacemos una, un análisis retrospectivo con respecto a lo que hicimos ahora con la recta, hay una respuesta inmediata. Estos puntos, por así decirlo, en el espacio no nos dirían nada y menos esta aplicación de los vectores. Pero si nosotros localizamos esos puntos a través de sus vectores de posición, podemos observar que el problema cambia completamente de aspecto. Indiquemos las localizaciones de los vectores respectivos para el vector de posición de p. supongamos esto, indiquemos entonces el vector de posición p. tomemos ahora el vector de posición asociado a el punto g, o sea, localicemos este punto a través de su vector de posición, que lo podemos designar entonces como el vector de posición g. Y determinemos ahora el vector Gp. Determinando también este vector, llamémoslo así el vector Gp, veamos una primera ecuación vectorial que podemos describir precisamente para este vector de posición P. Si, entonces, si tomamos el punto P de coordenadas x, y, z como un punto perteneciente a este plano, que es nuestro punto de partida, plano que pasa por el punto G y es paralelo a los vectores T y H, respectivamente, dediquemos T y H, podemos entonces plantear la primera ecuación en estos términos. Este vector de posición de P es igual a la suma entre el vector de posición de G, o sea, P, es igual a la suma entre el vector de posición de g más el vector libre gp. La misma operación que ahora describíamos en la ilustración anterior, la suma de un vector de posición con un vector libre que nos lleva como resultado a un vector de posición. Miremos ahora a su vez el vector gp. El vector gp es un vector que está contenido en el plano así determinado porque el punto G y el punto P son puntos que pertenecen a ese plano. Por lo tanto, de un teorema que tenemos también, o de un axioma mejor de la geometría euclidiana, nos dice que si dos puntos precisamente de una recta pertenecen a un plano, toda la recta estaría contenida en el plano. Y en particular, entonces, el segmento orientado GP está contenido en este plano. Si este vector GP está contenido en este plano, y los vectores h y t que están aplicados en ese mismo plano, al no ser paralelos, recordemos entonces por un teorema conocido por ustedes como el teorema de la base, nos dice que cualquier vector contenido en un plano se puede expresar como combinación lineal de dos vectores cualesquiera, no paralelos y no nulos, contenidos en ese plano. En este caso, entonces, podemos afirmar que el vector gp. Lo podemos expresar como una combinación de los vectores T y H respectivamente. Lambda T más beta veces el vector H para lambda y beta pertenecientes al conjunto de los reales. Sustituyendo esta tercera ecuación en la ecuación 2, tenemos la siguiente expresión. El vector de posición de P es igual a la suma entre el vector g más este vector gp que corresponde ahora a la combinación lineal lambda por t más beta por h, con lambda y beta perteneciente al conjunto de los reales. Esta ecuación que acabamos de obtener en esta última expresión se denomina la ecuación vectorial de este plano. Puesto que nos permite caracterizar vectorialmente a cualquier punto P a través de un vector localizado que pertenezca a ese plano, como ha sido nuestro punto de partida. Esta ecuación, destaquémosla de nuevo, corresponde entonces a la, o a una, digámoslo mejor así, a una ecuación vectorial de este plano. Llamémosla una ecuación vectorial de este plano. Hablamos de una ecuación vectorial y quiero hacer la aclaración porque más adelante, una vez que introduzcamos el producto escalar, el producto vectorial, vamos a determinar para ese mismo plano y en esas condiciones otra ecuación a través del vector normal. Pero esta es una ecuación importante que nos brinda una herramienta con los elementos que tenemos para alcanzarlo. Veamos ahora de nuevo... Haciendo el tránsito por la correspondencia establecida entre los vectores coordenados y los vectores geométricos, esa correspondencia nos permite traducir, por decirlo así, esta ecuación vectorial en términos de las coordenadas particulares que tenemos. Y así podemos entonces, en términos de coordenadas, expresar lo siguiente. El punto P de coordenadas X y Z es igual a la suma de las coordenadas asociadas a cada uno de estos vectores. El vector de posición G está asociado con el punto G de coordenadas 3 menos 1, 2. Más lambda veces el vector T libre es el vector de coordenadas 2, 3 menos 2. Más, podemos acá prescindir ya un poco de esto, que ya va cumpliendo su función más beta veces la tripleta asociada al vector h, que para nuestro caso corresponde a 1, 4 menos 1. No puedo dejar de insistir en este aspecto. Miremos que lo que está descrito para los vectores podemos efectuarlo inmediatamente en las enétuplas sin tener que hacer un trabajo. Eminentemente vectorial o geométrico, sino transito directamente acá, un campo donde es mucho más sencillo de operar y donde los resultados son inmediatos. Como resultado de esta combinación lineal que ustedes pueden ver entre las tripletas, efectuando el producto de lambda por esta tripleta, beta respectivamente por la tripleta de componentes 1, 4, menos 1, tenemos finalmente lo siguiente. Por la combinación lineal, suma de en etuplas, en este caso de tripletas, la primera componente corresponde a 3 más 2 lambda más beta. La segunda componente, menos 1 más 3 lambda más 4 beta. Y la tercera componente, 2 menos 2 lambda menos beta. Y por la igualdad de nétuplas, por la igualdad de obtenemos el siguiente sistema. Primera ecuación, la primera componente que es x es igual a 3 más 2 lambda más beta. La segunda componente, y es igual a menos 1 más 3 lambda más 4 beta. Y la tercera componente, z es igual a 2 menos 2 lambda menos beta. Tenemos ahora dos parámetros, lambda y beta, con lambda y beta perteneciente al conjunto de los reales. Este sistema que hemos obtenido acá se denominará entonces ahora el sistema de las ecuaciones paramétricas o las ecuaciones paramétricas correspondientes ahora a este plano. Entonces tenemos acá las ecuaciones paramétricas de este mismo plano. Tenemos entonces ahora ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas. Es importante, no podemos dejar pasar esta oportunidad para que destaquemos lo siguiente. Las ecuaciones paramétricas, para que vamos haciendo una comparación entre lo que hicimos ahora de la recta en el espacio y el plano en el espacio, tienen unas características propias que permiten identificarlas en una lectura inmediata cuando se dispone de este sistema. Primero, las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio se caracterizan porque tenemos un sistema para tres coordenadas y van a estar siempre en función de dos parámetros. Si ustedes recuerdan, si nosotros tomáramos acá e indicáramos nomás, por ejemplo, algo como esto, se podría hablar de las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio, en el caso que tuviéramos solamente, digamos, este parámetro, en el caso lambda. Acá vamos a tener ahora dos parámetros. También debemos destacar en la estructura, si analizamos los vectores como vectores columnas, podemos hacer una lectura inmediata y transcribir. Cuando tengamos los datos directos, podemos pasar directamente, si queremos, a las ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es la razón inmediata de ello? Si observamos como vectores columna, 3 menos 1, 2 son las coordenadas precisamente del punto G. Ahora, 2, 3 y menos 2, o sea, los coeficientes que acompañan a este primer parámetro lambda son precisamente las coordenadas del de vector libre t. Y 1, 4 menos 1 son las coordenadas precisamente del de vector h. En esa forma podemos hacer una lectura rápida y a partir de las ecuaciones paramétricas podemos determinar cuáles son las coordenadas del punto y cuáles son las coordenadas de los vectores respectivamente paralelos al plano. En este caso tenemos un sistema que tiene tres ecuaciones y dos parámetros. Podemos entonces, por el método de eliminación de Gauss-Jordan, proceder a la eliminación de los parámetros. Y al eliminar estos parámetros, eh, repito, aplicando el método de reducción de Gauss-Jordan, suficientemente conocido por nosotros, ya analizado y el cual este es un buen ejercicio, en el cual yo les voy a dar la forma básica de partida. Para utilizar el método de reducción de Gauss-Jordan y resolver para lambda y beta, entonces la primera ecuación nos quedaría en esta forma: tendríamos 2 lambda más beta. Trabajemos acá este término y nos, queda, nos quedaría 2 lambda más beta es igual a x menos 3. La segunda ecuación. En la misma forma nos quedaría esta forma. 3 lambda más 4 beta es igual a y más 1. Y por último, en la tercera ecuación, tenemos que menos 2 lambda menos beta, esto es igual a z menos 2. Si resolvemos por el método de Gauss-Jordan, ustedes van a llegar a la siguiente ecuación final. x más 0 por y más z menos 5 es igual a 0. Esto, o esta ecuación, caracteriza lo que vamos a designar como la ecuación cartesiana de este plano en el espacio. ¿Qué caracteriza una ecuación cartesiana de un plano en el espacio? Es una ecuación lineal en las tres variables, x, y y z. Comparativamente, la ecuación cartesiana de una recta en un plano, que era la que habíamos obtenido en el caso anterior, sería una ecuación lineal únicamente en dos variables, en ese caso en particular en x y y. Continuando con el problema, tenemos entonces ya en mo a modo de síntesis la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana de este plano. Podemos resolver finalmente estas preguntas. ¿Cómo podemos generar dos puntos diferentes de g pertenecientes a este plano? Para resolver esta pregunta, podemos hacer algo exactamente similar a lo que hicimos precisamente para la recta. Podemos venir a las ecuaciones paramétricas, despejemos ya esto para que dejemos mucho más claro el proceso que voy a enunciar. Dadas las ecuaciones paramétricas, podemos entonces asignarle un par de valores cualesquiera en los reales, a los parámetros lambda y beta y por sustitución en el sistema determinar cuáles son las respectivas coordenadas. En este caso, tomemos en particular si lambda particular por ejemplo si tomamos algo sencillo lambda igual a cero y beta igual a uno. Con estos dos valores venimos entonces al sistema de las ecuaciones paramétricas y obtenemos entonces los siguientes valores para x cuando lambda es igual a 0 y beta es igual a 1, tenemos entonces que x es igual a 4. Para y, para estos mismos valores, para lambda igual a 0 y beta es igual a 1, tendríamos menos 1 más 4, esto es igual a 3, y tercero. Para lambda igual a 0, beta igual a 1, tendríamos entonces acá 2, acá tendríamos 0, tendríamos menos 1 y tendríamos 2 menos 1, o sea, z igual a 1. Esto nos permite afirmar inmediatamente que el punto, llamémoslo en este caso un punto t, mayúscula de coordenadas 4, 3 y 1, pertenece a este plano. En forma análoga podemos escoger cualquier par de valores para la andiveta, en general en los reales, no necesariamente enteros, y podemos determinar ese, esa solución. Para el punto específico. Ahora revisemos esta parte. Yo les dejo la última para que ustedes lo determinen, por ser supremamente sencilla. Vamos entonces a este último punto. Si nos dan el punto de coordenadas, mirémoslo así: el punto de coordenadas, designémoslo como A273. En particular, entonces, dado A273, la pregunta es. Pertenece este punto al plano. Para resolver esta pregunta hacemos algo análogo a lo que hicimos en la recta y es sustituyamos las coordenadas de este punto, podría ser en las ecuaciones paramétricas y allí determinábamos por solución si ese sistema tiene solución única para un lambda y un beta. Sin embargo, este procedimiento al nivel que lo tenemos... Eh, sería suficiente, sería muy oneroso, puesto que ya tenemos una información todavía mucho más precisa que nos permite determinar en forma inmediata si desea o no al plano. Para ello, recurrimos inmediatamente a la ecuación cartesiana. Sustituyendo en la ecuación cartesiana, verifiquemos si por sustitución sobre esta ecuación las coordenadas de este punto satisfacen o no la ecuación. Para el punto 2, 7, 3 tenemos en particular 2. Más 0 por 7. Tendríamos acá más z, que es 3, menos 5. Y esto, veamos entonces, si se verifica que es igual a 0. Efectivamente tenemos que esto es 5 menos 5 igual a 0. Verificando esta ecuación, o podemos observar entonces que los valores 2, 7 y 3 por sustitución en su orden respectivo, en x y z, satisfacen esta ecuación. Lo que nos dice. Por lo tanto, que este punto A pertenece al plano así determinado, plano determinado que pasa por el punto G y es paralelo a los vectores H y T. Les dejo en la misma forma para que ustedes determinen si este punto B de coordenadas 1 menos 2 tercios y 5 pertenece o no pertenece al plano. En esta forma... Hemos concluido el trabajo que nos hemos opuesto en el desarrollo de este módulo. Espero que ustedes trabajen todo lo que corresponde a la teoría restante en el módulo para que ustedes afiancen y reafirmen estos conceptos. Eh, dejamos en esta forma este tema. Nos veremos pronto en este programa de UDA, un programa de la Universidad de Antioquia, en su curso de geometría vectorial y analítica.